4, 500 years ago, 15th century. This is, that century is very important. So many devotees are taking birth. This is also known as the spiritual 15th century. So at that century, there is the incarnation of Lord Krishna, the Chaitanya Mahaprabhu took birth at that time. Chaitanya Mahaprabhu took birth. Nos comenta que en el siglo XV fue como ellos entraron y decidieron venir acá a Vrindavan. So Chaitanya Mahaprabhu took birth as a devotee to show the path of a devotee, what the devotee had to do to take the devotion of Lord Krishna. El señor Chaitanya vino aquí en la tierra como un devoto del mismo para poder darnos acerca de Krishna mismo. There are so many disciples of Chaitanya Mahaprabhu. The important six Goswami are Mahaprabhu. Hay muchos seguidores del señor Chaitanya Mahaprabhu y el más importante, los más importantes, son los seis Goswami. Namely, Jai Rup Sanatan Bhakta Raghunath, Sri Jeev Gopal Bhakta Das Raghunath. Y eran llamados Sri Rupa Sanatana Goswami, Jiva Dasa Raghunath Gopala Bhatta, Raghunath Bhakta Raghunath Das. Chaitanya Mahaprabhu told Rup Sanatan to go Vrindavan and preach all the stories of Lord Radha and Krishna. Entonces le dijo a Sri Rupa y Sri Sanatana Goswami que fueran hacia Vrindavan y comer Radha y Krishna. Bueno amigos, vamos a un corte y dejar de estar en su canal 56 para todos los amigos de Nueva York, de Colombia, Guatemala. Bueno, estamos aquí transmitiendo directamente en el centro del universo, Vrindavana, India. No le cambie. Bueno, ya estamos aquí de regreso. De regreso aquí al canal. Estamos en un corte de los patrocinadores y regresamos con esta gran entrevista aquí en el centro del universo, Vrindavana, India, y nuestra amiga reportera Radha Charan, que está en una gran entrevista con ustedes. Continuamos con Purna Chandra contando cómo... Hare Krishna, bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí en el centro del universo, Vrindavana, India, transmitiendo para todos ustedes, y gracias a Google, YouTube, a Facebook, a Twitter, que nos están dando el apoyo de esta comunicación. Tenemos 1 millón de entradas en todo el mundo, gracias a todos. Tuvimos 1 millón, perdón, mil correos, que es bien difícil de contestar, discúlpenme si no se los contesto, pero vamos poco a poquito. Y tenemos una pregunta de Omar, que hoy no lo vamos a... Omar, no te preocupes, yo sé que estás conectado, vamos a contestártela. Hoy estamos en una secuencia de preguntas y al final te contestamos tu pregunta. Así que continuamos. Hare Krishna. Bueno, aquí continuamos con Purnachanda Goswami y vamos a preguntarle cuáles son las técnicas que los Goswamis utilizaban para poder controlar la mente. Prabhupada, which were the techniques that the Goswamis used for control the mind? This very, very simple technique, we say, because when we give ourselves into the center of Lord and Krishna, so our mind then not in control by ourself, then our mind is controlled by Lord Radha and Krishna. So this is the main technique. Él nos dice que para poder controlar nuestra mente es poner nuestra mente en Radha Krishna y así podemos controlar nuestra mente y no hay otra forma de hacerlo. Because the Goswamis are 24 hours, they are, when they are at night, at morning, every time, they always thinking for Radha and Krishna. So their mind completely in the center of Radha Krishna. So very easily, this is the way they... Los Goswamis siempre están refugiados en Radha Krishna, en la mañana, en la noche. Era bastante fácil para ellos controlar su mente. That's why so many books they wrote, you see, these are very amazing. You can't ever see in your life. About Radha and Krishna, they write so many things that you can't get anywhere in the world. Y así es como ellos escribieron muchos libros, que ahora podemos ver, que
se distribuyen en, alrededor del mundo. That books the which Goswami wrote is preached by A.C. Bhaktivinoda Swami. That's why now so many devotees are coming here and get the mercy of Radha Krishna. Y así es como ahora en día podemos tener los libros porque Srila Prabhupada llevó la prédica a Occidente. So that's why I want to invite all the devotees to come take darshan of Radha Damodar and contact us. They will feel that when they come here, they stay here, yes, their mind absolutely guaranteed controlled. Purnachandra Goswami los invita a todos a venir a Vrindavan, a Radha Damodar, y así pueden tomar prasad, pueden darshan de las deidades. We want to know the address, maybe you can give the address so they will know where exactly is Radha Damodar temple. Yeah. And if you have, I think you have a website, so yes, they can visit website also. Yes, we have our website www.radhadamodarmandir.com, inside which all the stories of all the devotees can see in our website, and they also contact us by that website. Whatever their question, we will tell you by the help of that website. Pueden visitar el website que es www.radadamodar.com y ahí pueden resolver algunas preguntas que tengan. Bueno amigos, vamos a un corte, regresamos, acuérdense, no sufran, estamos en una entrevista muy interesante acerca de cómo trascender a otros niveles superiores. Y la técnica es de los seis Goswamis, el señor Chaitanya. Así que no le cambie, está en canal 56. Hare Krishna. Hare Krishna, pues bueno, ya estamos aquí y pues vamos con las preguntas. Igual con los saludos, un saludo a los amigos de Argentina, también nos mandaron 3 mails, a los devotos de México, del templo, del Ashram. Un saludo a Elia de la Serna, a Julieta de la Serna, a Yay Morán, que están conectados. Siempre nos están siguiendo. Gracias por sus correos y en especial a Monterrey, a Los Ángeles, California, a los devotos, muchos devotos se conectan con nosotros, California, Canadá, Nueva York, San Antonio, un saludo. Y vamos a este lado, a España, en España, Italia, Roma, Londres, tenemos muchos seguidores ahí, y también en China hay unos que hablan español y en inglés, ya están en Egipto, también hay unas personas que se conectan. Bueno, es lo maravilloso de este medio, que es la comunicación, al rato nos comunicamos con la mente, pero seguimos. Hare Krishna. Bueno, estamos aquí de vuelta con Purnachandra. Queremos hacer una pregunta muy especial, que es una técnica, que nos dé una técnica de cómo parir. Pero we want to know if you can stop for a minute. Maybe you remember a technique from the Goswami? From the Goswami, that is very easy. When the wish in our life, we have only to get the center of Radha Krishna. So very easily, if we wish only this one thing, so then we can stop. Según su conocimiento propio, él dice que si nosotros deseamos estar con Radha, es fácil para Jesucristo, si tenemos esa manera. Because there is a very big saint in our Indian culture, lady name is Mirabai. She also come first when in Vrindavan, so she also came in our temple, also discussed the backside of our Parikma Maharaj Rupa Goswami, Sri Goswami, and after taking the teaching of Srila Jiva Goswami, he is the biggest devotee in our Indian culture of Radha, or Lord Krishna. Oh, Mirabai vino al templo también de esa misma forma. Se dio cuenta de que al seguir los pasos de Rupa Goswami hay un samadhi en el Parikramash, ¿no dice? Y empezó a entender more para el sufrimiento. ¿De Jiva Goswami? ¿Jiva Goswami? Mirabai. Teach Mirabai? Yeah. What exactly she teach? Of the bhakti of Lord Krishna. Entonces ella, el Sanatana Goswami le explicaba seguir las enseñanzas del bhakti. Then she was a very famous devotee of our Indian history. Y ahora Mirabai es conocida de las más grandes devotas de la historia del servicio Krishna. So any devotee with their mind, body, if they
want to pray Lord Radha Krishna that I want to give myself fully to your center, so very easily all the suffering. Entonces así verdaderamente como nosotros podemos llegar y parar nuestro sufrimiento fijando nuestra mente en Krishna. Hare Krishna, bueno, los dos están bien interesados para la próxima, lo devora todo, nos come el tiempo, el horario. Lo vamos a comprometer al devoto que nos dé otra plática, porque esto es muy interesante. Acuérdense, somos seres automáticos, somos seres dormidos, hay que despertar esa conciencia interna. Y este programa, La Búsqueda de lo Milagroso, le ayuda, le va a dar las técnicas directas de investigaciones periodísticas directas de aquí, de Centro del Universo. Así que acuérdense, su amigo Julio Lira, Yamuna Yivera, se despide y... Gracias. Hare Krishna. Regresamos en la próxima semana. Hare Krishna.